Bien, amigos, estamos con el segundo pisco sour que vamos a preparar. El primero lo hicimos con mosto verde de Mollar y ahora vamos a hacer con la reina de las uvas, que es la Quebranta, ¿sí? Recordándoles siempre los tips y los secretos para preparar el pisco sour perfecto. En coctelera, importantísimo, ¿sí? Para que te salga un pisco sour buenazo. Empezamos con el vasito quero. Vamos a poner el hielito para que vaya enfriando y nuestro pisco sour esté frío hasta el final. Eso es importantísimo, ¿sí? Mientras este vasito va a estar enfriándose, mientras preparamos nuestro pisco sour con mosto verde Quebranta, ¿sí? Recuerden, el hielo macizo, hielo fuerte para que pueda helar bien nuestro cóctel, es importante, ¿ok? 6 a 7 cubitos de hielo es suficiente. Vamos a echarle 3 onzas de este mosto verde de Pisco San Martín, mosto verde Quebranta, 3 onzas, la receta clásica de nuestro pisco sour. De este mosto verde Quebranta de Pisco San Martín. Este es el año del Pisco San Martín. Vamos a tener muchas actividades con esta marca espectacular, una marca premium. Ok, importante, limón recién exprimido. Eso es importantísimo. Un limón guardado ya con otro color no te va a dar de ninguna manera un buen pisco sour. Tiene que ser limón recién exprimido. Una onza, ok. Jarabe de goma preparado en casa. 3 partes de agua por 2 partes de azúcar blanca, te queda perfecto. 1 onza y la clara, importantísimo hacer este paso, ¿no? Cortarla con un cuchillito para que podamos dosificar bien la cantidad que queremos usar. En este caso ya no necesitamos la oncera, ya que nosotros podemos medir con confianza. Si no haríamos esto, probablemente la clara entera se nos va en la coctelera. En este caso solo necesitamos media onza. ¿Se dan cuenta? Se puede dosificar bien, ¿ok? Batimos con energía y siempre con una sonrisa. Perfecto. Quedó bien. Quedó perfecto. Ahora ya el vasito lo tenemos heladito, ¿sí? Está helado, está frío, ya está refrescado y podemos servir nuestro pisco sour, ¿ok? Un movimiento más y miren cómo queda, heladísimo, como tiene que ser el vasito previo a servir el pisco sour, ¿sí? Nos ayudamos con un colador de gusanillo, miren ustedes, en 2 tiempos. ¿Para qué? Para que la espuma quede de la manera ideal, ¿correcto? Muy bien. Tenemos el pisco sour y el garnish, como todos sabemos, bitter, amargo de angostura. 2-3 copitas, 2-3 gotitas, suficiente. Y listo nuestro pisco sour con mosto verde Quebranta. Vamos a probarlo, a ver qué tal nos va. El Mollar nos encantó, sus descriptores se sienten clarísimo. Y en este caso es con un mosto verde de Quebranta, amigos de Mundo Pisco TV. Vamos a probar este pisco sour. Salud. Clásico, típico. Los sabores de la Quebranta, la reina de las uvas, se siente clarísimo. Tradicionalmente se preparaba solo con Quebranta, tanto el chilcano como el pisco sour. Hoy en día tú escoges tu cepa, si quieres la cepa o si quieres un mosto verde, si quieres un acholado. Uno escoge ya de qué manera le gusta más su pisco sour o su chilcano, ¿sí? En este caso, con la reina de las uvas, la Quebranta queda perfecto, queda muy, muy bien. Los descriptores están ahí presentes y el limón fresco, el limón recién exprimido, por supuesto que se siente, ¿no? Importante el vasito súper helado para que tengamos nuestro cóctel súper helado hasta el final, ¿sí? Buenísimo, amigos, y fácil. Sigan por favor nuestros tips, nuestros secretos, para que puedan ustedes también disfrutar en casa un pisco sour perfecto. Salud.